Hi Gisela, o Gisela, how are you doing? Hello, Ada. Good evening, hello. Good evening. How are you tonight? Very well. I am very well, se dice. Mire, Ana, estamos I am practicando el very verbo well. to be, así que hay que ocuparlo, ¿verdad? Siempre que se pueda. Verbo to be. I am, ¿ok? I am okay, ¿ok? I am fine. Thank you. Okay. Okay. Nice to see you and thank you for being on time. Hoy sí traté de no tardarme mucho, guys. Y los demás, como saben, que entro como a las 8, 9 y 1. Ya se me están, ya dejaron de conectarse. Ajá, bueno, aquí vamos a contestar, guys, con las preguntas que tenemos pendientes en la plataforma. Así que, let's start right now. We were doing. Vamos a ver. ¿Dónde están? ¿Dónde nos quedamos? Where is it? Se me perdió la presentación, espérame. Vamos a ver si acá está tampoco. ¿Qué pasó con mi página? No. ¿Acá? Yeah. No, tampoco. Dios mío, ¿dónde está la presentación? Se me perdió, guys. Techniques, Facebook. Tampoco. Sorry, guys, se me perdió la presentación, pero ahorita la abro nuevamente. Qué raro, acabo de tener abierta. Oh, it's very hot. Hoy sí está haciendo calor, guys. Is it hot in your house? Or is cold? Gisela, please, cambiemos esa posición como quien dice, ay, Dios mío, me voy a dormir. Come on, wake up, guys. Ahorita necesito la actitud mejor que tengan para que aprendamos, guys. Okay? Sorry, I'm sweating. Hoy sí estoy sudando, guys. Let's continue with the course. Y gracias por estar pendientes todos, guys. Vamos a comenzar a responder los ejercicios que nos quedaron pendientes. Así que nos quedamos en el 1.3 que vimos el video. Con los possessive adjectives. También vimos el verbo to be. ¿Qué más vimos? La forma del verbo to be de contestar afirmación en negación. W question. Very good. ¿Cómo
¿Cómo formular las WH questions, verdad? Good job. Ok, ¿qué más? Los possessive vimos también, ¿verdad? Possessive, verbo to be, en afirmativo y en negativo. Ok, so today we will continue. Aquí tengo las respuestas, así que me va a costar menos con ustedes, guys. Yes y no answers, pero voy muy... Este fue el video que vimos ayer, si no me equivoco. If I'm not mistaken, this was the video. Yes, I am from, you are from. Y teníamos la contracción, ¿verdad? Yes. Yes, teacher, yes. I'm, your, his, she's, it's, we're, there. All right, y los possessive adjectives que ya los vimos también. Así que solamente voy a terminar algo. Para ver si ustedes sí pusieron atención. Ok, tenemos entonces las contracciones, ¿verdad? I'm, your, his, he, his, she's, it's, where they are. Y ya vamos a ver otra contracción diferente cuando son negativos. Por ejemplo, si es negativo, digo, I'm not, you're not, she's not, etc. Pero también hay otra forma. Ahorita quiero que me digan cuál de todos esos cuatro possessive adjectives va en cada uno. Por ejemplo, I've got a ball. I've got a ball. What's the answer? Si es I've got a ball, es yo tengo un balón, una pelota. Ok, ¿cuál sería mi posesivo? My. My. Ok, thank you. Solo dos personas me están participando, guys. Come on, come on, come on. No saben o tienen preguntas, así que por favor háganlas. Necesito más actividad. Ok, you or he has a dog. What's him? What is my possessive, guys? He's. Thank you. All right. Parece que están dormidos este día, guys. ¿Qué les pasa? All right. Number three. The teacher es una chica. Por lo tanto, what is the possessive? Her. Her. Her pencil is big. Number four. Her. I've got. My. Okay. My. Good. Next, it is Lisa. Lisa, what is the possessive of Lisa? Hair. Hair has got two friends. All right. You've got two umbrellas. You've got two. You've got a present. Your también. Si fuera esto que ustedes tienen, o ellos tienen, si le cambiara a you en lugar a they en lugar de you, ¿cuál sería el possessive? Yours. No. Alfredo, repeat, there. Please. There. Ok, thank you, guys. Eso más que todo estaba pendiente de terminar. Vamos a ver cuál otro. Con el pre-intermediate, guys. Creo que también esta presentación ya estuvo. Espérame. Sí, esto lo vamos a seguir viendo ahora. Las WH questions. Vamos a ver el verbo simple present, pero con los demás verbos. No solamente con el verbo to be, que ya lo vimos ayer y lo vimos antier. ¿Verdad? Eso ya se lo pueden, ya saben, en presente, afirmación, negación y pregunta. ¿Cuál era la exposición de la pregunta, guys? WH questions, verbo to be primero. Ok. Y aquí tenemos un par de preguntas, que eso es lo que vamos a ver ahora. So, you have the answers. Y como ya lo contesté, ya me sale todo ahí. Help me read instructions. Vamos a ver, ¿quién quiere leer la instrucción? Who wants to read instructions, guys?
Complete a sentence by choosing the proper form of be or the correct possessive adjective. Very good. The correct possessive adjective. Thank you. Good job. Okay. Vaya, guys. Qué feo que ya las tengo contestadas. No, pero vamos a, lo voy a volver a hacer porque quiero que ustedes me ayuden también. Darles las respuestas sin que ustedes piensen no es lo mismo. Number one, who wants to read number one? Léame la primera, por favor. ¿Alguien? You can raise your hand, guys. Para que tengamos el orden, que no hablemos al mismo tiempo, levante la mano. ¿Quién es mi asistente aquí? Samuel, ¿verdad? Yes, teacher. Vaya, Ana. Mire, no se vaya a aturdir de tantas manos levantadas, así que yo le voy a ayudar, no se preocupe. Ada, please read number one. My name is David Garza. Hey, my name is David Garza. Creo que Alfredo me levantó la mano, right? Yes. Go. Number two, please. I'm from Mexico. My family is. Léamelo my todo. Family. I'm from Mexico. My family is in Mexico City. Number three, next. Ah, pues ya vamos a terminar con esa participación. Exageradamente, guys. Kevin, number three. My brother is a university student. Thank you. Number four, Gisela. My name is Carlos. Okay. My name is, sonido final, Gisela. No solo es ney. Name is. Continue, repeat, Carlos. Please. My name is Carlos. My name is Carlos. Pon, juntemos esta M con la I para que se le oiga más rápido, ¿ok? My name is Carlos. No es my name, miss. Es my name, miss. La my M name con la I se junta. Thank you, Carlos. My name is. También me está diciendo my name is. No, es my name is. My name is. Como que diga name, miss. Todo junto. One more time. My name is Sun Hee Park. I'm 20 years old. Very good, okay. Fácil, ¿verdad? Los posesivos son los más fáciles, guys. Los possessive. Pronoun, eso sí creo que son un poquito diferentes, pero igual son fáciles. Yancy. Number six. My sister is a student here, too. Thank you. Our parents, a student. Continue. A student. My sister is a student here. Yeah, two. Our parents. Our parents are in Korea right now. Excellent. All right. Otra cosita, our. Muy bien, Yancy. But aquí a student no lleva una E, así que simplemente digamos as student. As una sola student. Muy bien, así. Everybody, my sister is a student. My sister is a student. All right, number seven. Samuel. Okay, I'm Elizabeth, but everyone calls me Beth. My last name is Silva. Good job. My last name is Silva. All right, next, number eight. Mm-hmm. Is a student at City College? No.
No, porque no es pregunta. I'm a student at City College. I'm a student at City College. Yo creo que aquí cualquiera puede ir, fíjense, chicos. Puede ir yo. Las tres pueden ir. You're a student, sí. I'm a student, she's a student, ok. Cualquiera de esas puede ir, ok. Bueno, dejemos. I am, all right. Number nine. María. Jocelyn, necesito más participación, guys. My parents. My parents are in Canada on vacation this week. Parents are. My parents are. My parents are. Okay. ¿En cuál me equivoqué, guys? Aquí. El cuatro. My name. Entonces me dijeron my name is Carlos. No era la correcta. His name. His name. Name, ¿verdad? El nombre de él, guys. Ok. Ahí tome en cuenta el que se equivocó, guys. Ahí estamos. Denle, si gustan, copy un screenshot. Por favor, guys, si se fijan, hoy tenemos quizás menos de la mitad de los estudiantes. Por favor, que vean los videos y no les estén ayudando a hacer los ejercicios, ¿ok? Porque el que tiene interés se conecta a la clase. Please, no les vaya a contestar a nadie, por favor, en WhatsApp. Aquí estamos respondiendo todas las dudas en la clase. Así que, si quieren saberlo, pues que lo hagan en la plataforma o que vean el video también de la clase. ¿Preguntas, guys? Do you have questions? Ok. No, teacher. Ok. Number 1.5. Help me read. Ayúdeme, María Elena, que no veo que habla, María Elena. Ahorita. Be the end this lesson. By the end. Participant will be. Va, permítame, María. Pongamos una posición más activa, porque si estamos así, se nos oye como que estamos hablando así. Es que todo no miro raro. Bien, teacher. No miro bien. Va, entonces, dígame, pues, can you make it bigger? Puedes ponerlo más grande. Y yo con gusto se lo pongo más grande. Y si le digo, mire, no es be, es by. Lo que yo espero es que usted se corrija y lo lea de nuevo, ¿ok? Vamos, one more time. By the end of this lesson, participant will be able. Habla. El, perdón. Able. Able to ask and answer. Questions. Question. Right? With be. With be. Con el verbo be. Ajá. Using WH questions. All right. Más rápido, María. Más rápido. Necesito más emoción. Ok. Ahorita casi que me duerme. Una vez más, por favor, con más fluidez. Come on, come on, come on. By the end of this lesson, participant will be able to ask and answer question why be using with be using using utilizando using question word what who, where, when, and how. How. Okay. How. Vaya, pay attention to the video then, guys.
una vez más utilizando WH question con la forma del verbo to be y cómo se responde. Mañana nos vamos a enfocar en la estructura del verbo, no es un verbo to be, sino que cualquier otro verbo. Trabajar, estudiar, comer, etc. By the end of this lesson, participants will be able to ask and answer questions with be, using WH question words. What, who, where, when, and how. First, let's listen to an audio program and then we'll talk about it. WH questions with be. What's your name? My name's Beth. Where's your friend? He's in class. Whose son he? She's my classmate. What are your classmates like? They're very nice. Where are you and Luisa from? We're from Brazil. How are your classes? They're really interesting. When we use WH question words, we want to know more information. Therefore, your answer cannot be yes or no. It is necessary to know the meaning of each word so you know what you're being asked. This way, you will be able to give a correct answer. Okay, guys. Con el verbo to be, ya sabemos cuál es la estructura, ¿verdad? Vamos entonces a... Ay, ¿por qué me salen las respuestas? Espérenme, voy a dejar de compartir para que ustedes piensen un poquito. Ok, y si ya lo hicieron, que lo recuerden, ¿ok? Ay, no me sale. Ya me está... Como ya lo contesté, ya está todo contestado, guys. Así no me gusta. Tienen que ustedes participar también. Vamos a ver, anterior, let's go back. Ni modo, no vamos, simplemente lo vamos a leer y ahí tienen la respuesta ya, guys. Así que yo se las estoy dando ahorita. Hoy sí. Read the instructions for me, please. Who wants to participate? Miren, chicos, lo bueno es que cuando hay pocas personas se termina más rápido todo. Yancy, you want to participate. Go. Así me gusta, guys, que aquí se peleen por la participación. Entre más participan, pues mejor para ustedes. Les corrijo más de lo que yo les corrijo. Ustedes aprenden, se recuerdan y aprenden más. Así que muy bien, Yancy. Felicidades. Go. I can see. Okay. Who's that? Oh, that's Mrs. Smith. Okay. Who's that? Very good. Who is o whose? Miren, ahí está la contracción. Number two. Help me, Ada. Where is she from? She's from Miami. Okay, where is she from? Necesito una entonación porque ahí fue todo así. Where is she from? She's from Miami. No se escuchó respuesta, no se escuchó pregunta. De la entonación porque la question mark necesita subir la entonación. Vamos one more time. Where is she from? She's from Miami. Good job. Next, number three. Jocelyn. What's her first name? It's Celia. Repeat, please. What's her first name? What's Celia. Her first name? Muy bien. What's her first name? It's Celia. Okay, thank you. What's? Lo importante es a S, ¿verdad? Porque eso es what is. Okay, si lleva esa S es la contracción del verbo ser o estar. Okay, number four, please help me, Alfredo. Y number five, Samuel. Remove the mute. Excuse me.
Who are the two students over there? Plurales. There. Use la S. Léame la S. Who are the two students over there? No me lee el students. La S, guys. Necesito que ustedes lean las S. Son, siempre me comen la S. Student. Students. Mire, y como students. Dice, where is y where's, es diferente. Entonces, la S hay que ponerla cuando, se, cuando la tiene ahí. ¿Ok? Vamos. Who are the two students over there? Mm-hmm, much better. Their names are Jeremy and Karen. Vaya, para que le cueste menos Alfredo, no es names, all right? Hay que pronunciar esa M. Their names are, their names. Their name are Jeremy and Karen. Ahora me dice their name are. Y es la S antes de la R. Names are, names are. Their names are, names are. Ahí estamos, la M hay que pronunciarla, muy bien. Their names are Jeremy and Karen. Two students. Two students. Pongamos esta us con la S. Us, two students. Who are the two students? I am a student. No, I am a student. No hay una E para que se pronuncie. Así que, everybody. Who are the two students over there? Question, question. Hay que hacer esa pregunta con entonación, guys. Who are the two students over there? Repeat. Who are two students over there? Everybody, everybody. ¿No entienden, guys, cuando digo everybody? Who are the two students over there? Who are the two students over there? Muy bien, very good. Two students, no two students. Muy bien, guys. Thank you. Samuel, number five. Okay, teacher. Where are they from? They're from Vancouver, Canada. Excellent. There. No me dijo they are. They are. Muchas personas dicen there, pero que si es lo correcto, y otras dicen they are. No, ¿verdad? Es there, así como él mismo there. ¿Sí? There, de su de ellos, ¿verdad? Sus nombres son. Y there, de they are. Okay. Por el contexto, mire, ah, oh, ellos son de Vancouver. Their names are, su posesivo de ellos. Y también el here, que es aquí, y el there, allí, se pronuncian las tres iguales. There, de ellos, there, de ahí, y there, de ellos son o ellos están. ¿Estamos? ¿Yes? Gisela, ¿le duele la cabeza? ¿Do you have a headache? Vaya, es que pongámonos más activos, guys. Si estamos así, mira, ay, Dios mío. Su cerebro está como quien dice, ya me voy a dormir y no va a aprender lo mismo. Pongámonos la posición, guys, que te, imagínense que yo todo el tiempo estuviera así. Pues sí, entonces, fíjense. What do you think, guys? Repeat the question. Vea que no, lo duermo, guys. Así que necesito esa energía que me la transmitan ustedes también, guys. ¿Ok? Los alumnos hacen al maestro también, guys. Y si ustedes están ahí todos aguados que no quieren participar, entonces yo no me voy a preocupar tampoco por estarlos presionando. Aquí vamos a su ritmo. El que quiere aprender, aprende. ¿Ok? Pregunta, participa, etc. Quiero hablar inglés, pero no quiero participar. Entonces, ¿cuál es el punto? Si quiero hablar, tengo que hablar. ¿Ok? Hable, speak. Para eso estamos aquí, tenemos bien poquitos estudiantes ahora y me extraña que siempre los mismos estamos con Yancy, Samuel, Alfredo. ¿Ok? Los mismos tres están participando. ¿Ok? Guys, preocúpense un poquito por aprender. ¿Ok? Number five, who's next? Ni siquiera les estoy pidiendo que me den la respuesta porque ya está. Lo que quiero es escuchar su lectura. Where are they from? They're from Vancouver, Canada. Thank you. Number six, the last one, Carlos.
How are they like? They are shy, but very friendly. Okay. ¿Ustedes creen que podría también, si yo le pongo así, estaría correcta? No, ¿verdad? Pero, si se fijaron en el video anterior, que también se puede. No es que sea incorrecto. ¿Ok? Se los pongo nuevamente. Por ejemplo, how are they like? ¿Cómo son ellos? Esa es la pregunta. Miren acá cómo hizo la pregunta en el ejemplo anterior. ¿Ve? What are your classmates like? También se puede. ¿Sí? What is he like? ¿Cómo es él? También podría decirlo. ¿Ok? De las dos formas. I have a chat. I connect, have connection problems. I'm sorry, Kevin. Ya vi que se estaba saliendo, pero qué bueno que ya ingresó nuevamente. Así que le va a tocar ver el video una vez más para responder los ejercicios. 1.7, help me read, Kevin. Ya que está por acá y nadie me quiere participar, le voy a pedir a usted que participe, ya que se me había ido de la clase. Ajá. Read instructions. Complete these questions using WH question words. Read on the correct answer. All right. ¿Cómo les dije que se decía esta palabra, guys? La W. Answer. Excellent. Answer. All right. No se dice correct. Se dice correct. Repeat. Correct. 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 Okay. El sonido va al final. ¿Se recuerdan ustedes del stress? Hablando gramáticamente, el stress es donde va el mayor énfasis de la palabra, ¿verdad? En nuestro caso es en español cuando lleva la tilde o la acentuación, ¿verdad? Entonces no es correct, es correct. Yo recuerdo, guys, que siempre yo tenía una palabra que siempre decía computer, computer, computer. Y créanme que montón de veces que me corregían y nunca se me quedaba, siempre que le decía computer y era computer. Repeat everybody, computer. Computer. Ajá, y yo decía computer, ¿verdad? Así que es normal que nos equivoquemos, pero lo ideal es que sí, ¿verdad? De lo que nos corrijan, nos recordemos la pronunciación correcta y de repente ya no me dice answer otra vez, no. O lo dice y de repente, oh no, it's answer. Usted mismo se corrige y ese es el punto. Así se aprende. Thank you very much. Kevin, muy buena pronunciación. Estas S muy bien pronunciadas. Hello, Jancy. It's answer. Answer, yes. Answer. 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 Ah, okay. Es como una A con E, algo así. Como un schwa, es una pronunciación de M, E, no es A. Es answer, sir. Pero la W es muda. Answer. Okay. Answer, answer, answer. Everybody repeat. Answer. 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 All right, very good. Vamos entonces. Ay, qué barbaridad. Miren todos. Todas todos los ejercicios los tengo contestados, pero ni modo. Así vamos a avanzar un poquito más rápido, guys. Pero si ustedes tienen dudas, me dicen, mire, ¿por qué va esa pregunta o esa respuesta de esa forma? ¿Ok? Number 8, help me read. Who wants to read? Vamos a ver los valientes que quieren practicar. Hey, Carlos, you want to practice? Go. Ok. In this lesson, participants will listen to a conversation between two people where yes, no question, and short questions and short answers with B are introduced. Very good, introduced. Good job. Ahí sí, tampoco, ¿verdad? Me dejó de leer las S, Carlos. Muy bien, así se lee. Very good. A very good fluency. Muy buena fluidez. Raise your hand, me levantó la mano Samuel y Alfredo, así que le vamos a dar el chance que participemos. Solamente les voy a poner el video. I will play this video for you to see when to use the expression how's it going. Repeat everybody, how's it going? How's it going? How's it going?
She's going. How's it going? 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 Okay, ¿a qué se refiere? Hey, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué onda? ¿Cómo va todo? Eso es lo que prácticamente quiere decir la palabra. What's going on? También como que, ¿qué pasa? ¿Verdad? What's going on? O what is going? Ok. Pero aquí es how's it going? How's it going? ¿Cómo va todo? Pay attention. Me avisan si pueden escuchar. If you can, in this lesson, participants will listen to a conversation between two people where yes-no questions and short answers with B are introduced. I want you to listen and notice how Sanhee and David ask each other yes-no questions and how they answer. La idea es que pongamos, ¿verdad?, la atención de que cómo se responde sí y no. ¿Ok? No solo se pronuncia como dice la chica, la señora del video, que es no solo yes, no, no. Hay que usar los verbos, ¿ok? How's it going? Hey, David, how's it going? Fine, thanks. How are you? Pretty good. So are your classes interesting this semester? Yes, they are. I really love chemistry. Chemistry? Are you and Beth in the same class? No, we aren't. My class is in the morning. Her class is in the afternoon. Listen, I'm on my way to the cafeteria now. Are you free? Sure. Let's go. Okay. Si se fijan, aquí tenemos la respuesta, ¿verdad? Oh, fine. How's it going? It's fine. I'm fine. But cualquier forma. How are you? Pretty good. Lo más normal que yo espero. Por ejemplo, al solo que me conecté, quiero ver. Me dijo Ada, fine, thank you. ¿Qué es lo correcto? I'm fine. I am, ¿verdad? Utilizar el verbo to be. Muy bien. Por ejemplo, ah, pretty good. Eso, guys, ya cuando tenemos un inglés muy fluido, perfecto, ¿verdad? Pero podemos, ah, pretty good. Aunque lo ideal es, I am pretty good. ¿Ok? I am pretty good. I'm pretty good. Your classes are your classes interesting? Pregunta, are your classes. ¿Cuál es el sujeto? Your classes. En lugar de your classes, ¿cuál es el sujeto que usa en la respuesta? It. Muy bien, Gisela. Abra el micrófono y díganos. They. They, ¿verdad? Estoy hablando. Y si fuera una clase, ¿cuál sería el sujeto el sujeto? It. Ajá, que sustituye al sujeto, el pronombre que sustituye al sujeto sería it, ¿verdad? Pero como estamos hablando de clases, decimos they. Muy bien, muy bien. They are. All right? Entonces no va a decir are good. No, they are good, ¿ok? How are your parents? Yo le pregunto, how are your parents? ¿Cuál es la respuesta? They are good. Oh, my parents are, ¿verdad? Cualquiera de las dos formas. Muy bien, guys. Are you and Beth? ¿Por qué no dice, is Beth in the same class? Sino que dice, are you and Beth? But are two persons. Porque estamos hablando de ustedes dos, ¿verdad? Hey, estás tú y fulanita. Estamos hablando de ustedes, plural. All right? Are you? Si solo fuera, are you in the same class with Beth? Perfecto. Pero si estamos hablando de los dos, decimos are. Muy bien, Carlos. Y ahí está la forma de decir, yes, we are, no, we aren't. Y ahí está. Básicamente lo que quería mostrarles en este específico video, guys. Can you read? Quiero ver, ¿a quién no le pregunté que me levantó la mano? Creo que Samuel, si no me equivoco. ¿O quién me leyó lo último? Yes, it's all right. Ok, Carlos, read instructions. Sorry, Yancy. No, Carlos leyó la anterior. Carlos leyó la anterior. Ah, pues vamos con Samuel y luego al Alfredo, que también me pidió participar. Ok, go, Samuel. Ok, by the end of the lesson, participants will be able to make yes, no questions
and give short answers with B. Very good. And give short answers. Short answers. Short answers. Everybody repeat. Short answers. Short answers. Short answers. Very good. Short answers. Good, guys. Me gustó que ya no me dicen hablo, hable, ¿verdad? Sino que be able. Very good. You pay attention. Así me gusta que pongan atención y se corrijan en el momento, guys. Give short answers. ¿Cómo se dan las respuestas cortas? Una vez más, ahí está. Y pongan atención en las contracciones, ¿ok? Repeat the contraction. Are you free? Yes, I am. Lo repite. No, I am not. Lo repite. Is David from Mexico? Usted repite. Yes, he is. No, he's not. O no, he isn't. Ahí están las dos formas. Pongan atención de cómo se contractan, porque no hay solo una forma. Hay dos formas en negación. Si se fijan, aquí está. By the end of this lesson, participants will be able to make yes-no questions and give short answers with B. Yes-no questions and short answers with B. Are you free? Yes, I am. No, I'm not. Is David from Mexico? Yes, he is. No, he's not. No, he isn't. No, he isn't. Is Beth's class in the morning? I don't hear you repeating. Yes, it is. Yes, it is. No, it's not. No, it isn't. Are you and Beth in the same class? Yes, we are. No, we're not. No, we aren't. Are your classes interesting? Yes, they are. No, they're not. No, they aren't. Take a look at the questions in the chart again. Are you free? Yes, I am. No, I'm not. Is David from Mexico? Yes, he is. No, he's not. Or no, he isn't. See the structure of the questions. What is the structure for questions? Subject. Pongan atención. Esta es la forma de hacer preguntas con el verbo to be. ¿Cuál es la diferencia con el otro, los demás verbos? Vamos a utilizar auxiliares do o does. Ya lo van a ver en la siguiente presentation. All right? Sujeto en segundo lugar cuando hacemos la pregunta. Verbo to be, am, is, or are, al inicio. Plus complement, plus question mark. Keep in mind the verb be will depend on the subject we're talking about. Also, when answering in affirmative, you have to always say, yes, he is, yes, we are, yes, you are. Your answer should not be just yes. Excellent. Ahora, vamos a ver. Ay, no me gusta esto, guys, pero ustedes me van a dar otras opciones porque las vamos a cambiar. Ya no voy a poner estas, las vamos a cambiar. Hay muchas opciones de responder estas preguntas, guys. Así que help me read, Alfredo, read the instructions for me, ¿ok? Go. Instructions. Answer this question about yourself. Answer, sir. Yourself. Remember to give a complete affirmative or negative answer. Remember to place the period at the end of your sentence. Very good. All right. These questions about yourself, remember to give either a complete affirmative or negative answer. Completa una respuesta ya sea negativa o afirmativa. Así que tenemos la primera. Yo quiero que me la hagan en negativo, en afirmativo, porque ya está en el negativo. All right. Pregunta number one. Who wants to do it? Miren, chicos, si estamos ahí esperando a que vamos a esperar a quien levante la mano y todo, pues vamos a ir avanzando mucho menos rápido. Yes, I am. Si se fijan. Yes, I am. Muy bien, Alfredo. Me levantan la mano si quieren participar, porque estoy esperando y estamos perdiendo el tiempo. Yo les puedo dar mi respuesta, pero yo, ¿cuál es el chiste? ¿Que la hagan ustedes o que la haga yo? Nosotros. ¿Ok? Con el grupo anterior, están así que se pelean, chicos. Se pelean todos por participar. ¿Ok? Y aquí veo que solo tres personas me participan. ¿Ok? Así que todo depende de ustedes, si se avanza rápido o si vamos lento. ¿Ok? ¿Quieren aprender bastante? Pongámonos las pilas, guys.
¿ok? Porque si no, aquí voy a estar, ¿ok? Esperando aquí que me den la respuesta. Gracias, Alfredo. Sería entonces long answers. Yes, aquí sería la respuesta larga. Yes, I am from the United States. Very good. Yes, I am. Entonces, podríamos decir yes, yes I am, yes. O yes, I'm. Very good. Yes, ahí están las dos formas. Muy bien. Very good. Okay. Continue. Me levantó la mano nuevamente Samuel. Number two. Is your teacher from Canada? No, she isn't from Canada. Very good. O la otra forma sería? No, she's not. She's not. Very good. No, she's not. ¿Verdad? She's from Canada. Number three. Next person. Is your English class in the is your English class in the morning? No, it isn't. Or yes, it is. Very good. Yes, it is. It is. No se le olvide ponerles el punto. Number four, help me. No, somebody, Carlos, you raise your hand again. Are you and your best friend the same age? Yes, we are. Okay, así lo vamos a dejar. Yes, we are the same age. Para hacerlo más largo. Vamos a ver. No. Oh, es que... Yes, we are, ¿verdad? Aquí sería yes. Yes, we are the same age. Veamos. Hoy sí. Denle en captura de pantalla si gustan. Ya vieron las probabilidades que están en afirmativo o en negativo. Lo vimos ambos. Así que denle en screenshot. ¿Cómo hacer? Next part, 1.13. Este es un artículo que vamos a leer mañana, porque por el tiempo ahora quisiera terminar la mayoría de ejercicios que están pendientes. Así que... ahí cópienlo, guys. Ahí cópienlos. Me avisan cuando pueda continuar. Ahí está su respuesta. Teacher. Hello. Para contractar el is con el not, es isn't. ¿O cómo se pronuncia? Así, isn't. Yes. Okay, he is not una. He isn't es la otra. Y he's not es la tercera. De las tres formas se puede decir. Ahí se las mando. He is not, he isn't o he's not. ¿Ok? Las tres formas. Bueno, las dos formas de contractar tenemos ahí la he's not o he isn't. ¿Ok? Can we continue? Gracias. My pleasure. ¿Ya? Can we continue, guys? Yes, teacher. Okay. Ahora sí vamos a introducir el tema de Simple Present cuando hacemos preguntas. Okay. Ya van a ver, por ejemplo, do you work? Do you study? Hacemos las preguntas, ¿ok? Ya no es la misma estructura para el verbo to be. En el verbo to be simplemente hacíamos el intercambio, ¿recuerdan? Aquí siempre vamos a ocupar do o does si estamos hablando en qué, con, de quiénes creen que cambiaríamos el auxiliar does. He, she, and it. Third person. Para las terceras personas. Person. Muy bien, Jancy. Thank you very much. Third person. He, she, and it. All right. Y siempre el WH question va al inicio. Luego el auxiliar, do o does, dependiendo del auxiliar, perdón, del sujeto. Y el verbo principal no lo cambio. Solamente cambio, por favor, anótenlo en letra grande, porque toda la gente se les olvida pronunciar la famosa S en los verbos. Siempre y cuando estoy hablando
afirmativo, el verbo en tercera persona cambia especialmente con una S, ¿ok? Si se fijan, vamos a ver qué dice aquí, part-time job, fast food, which restaurant. No sale aquí, pero ya van a ver en otro ejemplo que todos se les agrega ES o una S, dependiendo cómo termina el verbo, y de eso vamos a hablar el día de mañana, cuando le ponemos ES y no solamente la S. Ok, pay attention to the example. Hi everyone, welcome to section 2. How do you spend your day? In this lesson, participants will listen to a conversation about jobs using WH question words as well as statements. Where do you work? Where do you work, Andrea? I work at Thomas Cook Travel. Oh, really? What do you do there? I'm a guide. I take people on tours to countries in South America, like Peru. How interesting. Yes, it's a great job. I love it. And what do you do? I'm a student, and I have a part-time job, too. Oh? Where do you work? In a fast food restaurant. Which restaurant? Hamburger Heaven. Vaya, entonces lo que vamos a terminar mañana es la estructura del simple present, ¿verdad? Aquí tenemos cómo se estructura la pregunta, auxiliar, sujeto, verbo principal. Si fuera en afirmación, es sujeto y verbo más un complemento, como el verbo to be. ¿Okay? Pero si fuera negación, va a ser diferente. También vamos a ocupar el does. Veamos este video rapidito, pero creo que... By the end of this lesson, participants will be able to understand and use simple present. Ahorita, simplemente, guys, vamos a contestar, ¿verdad? Ya tenemos las respuestas acá. Así que, perfecto para los que no les gusta participar y solo copiar, ¿verdad? Así que copien, copien y copien, guys. Y ahí está su respuesta, ¿verdad? ¿Cuándo ocupar do? ¿Cuándo ocupar das? Y me avisan cuando puedo continuar. Lo que importa es tener el 100, ¿verdad? Pero también que aprenda. No solo tener 100. Teacher, una pregunta. Solo copiando. Dígame, Carl. Dígame, Alfred. O Samuel, perdón. Sí, las tareas, como sé que hay que tener las listas cada viernes desde medianoche, ¿hasta qué sección hay que tener listo para mañana? No estuve en la clase de antier o de ayer. ¿Hasta cuál vamos a llegar a esta semana, guys? A la 1 y la 2. 1 y 2. La tercera, la segunda semana la 3, la cuarta semana la 4 la tercera semana la 4, la quinta semana, no, la no, cuarta sería, semana la quinta sería la 3 y el mid, ¿no? Ajá, y el midterm en la segunda semana, la próxima semana llegaríamos la 3. El tercera. La tercera semana la 4 y la cuarta semana la quinta. Son cinco y el secciones. Examen final, ¿no? Y el examen final, así es. Vaya, chicos, ahí tienen sus respuestas, entonces, continuamos. Mañana les voy a explicar, no se preocupen. La idea es que tengan estos ejercicios ya finalizados. Expressions will be introduced. Aquí voy a hacer rapidito una pequeña aclaración. Cuando estamos hablando de prepositions, tenemos las más comunes, am, is, o are, ¿ok? At, prepositions, no, estamos hablando de am, de at, in, or on, o on, in, at, cualquiera, estoy hablando del verbo to be todavía. No, estamos hablando de at, in, or on. Tenemos el in, que va de más general, on, en medio, at, más específico, in general, on, más específico, mucho más específico, at, por ejemplo, la hora, ¿sí?
Expresiones como medianoche, midnight, noche, también decimos at night. ¿Ok? Y ustedes van a ver estos videos. Obviamente mañana se los voy a poner también. Si estamos hablando de in, es para los años o para los meses o para los siglos. ¿Ok? Más general. Más específico at, la hora. ¿Ok? Año, mes. Hoy voy con los días de semana, voy con on. ¿Ok? Los días de semana on. Fines de semana, que son dos días específicos, on también. ¿Ok? Pero si es la hora, decimos at. In the morning, in the afternoon, in the evening. También expresiones como esa se usa in. Vamos entonces a responderlas. Lastimosamente, ya están respondidas, ¿verdad? No lo voy a hacer pensar mucho, pero lo voy a borrar mejor rapidito. Y ustedes me ayudan rapidito, pero porfa, guys, si vamos a pasar aquí, créanme que vamos a perder mucho tiempo, así que necesito que ustedes participen. ¿Ok? Pay attention. Number one, who wants to do it? Yancy. Remove the mute, please. Sorry, I get up at 6. Good job. Number two, guys. I go to bed late at night. Muy bien, la expresión at night. Good job. Number three. I start work on 11 to 3 p.m. Vaya, pero ¿cuál es la estructura entonces? María. At. Estamos hablando de la hora, estamos con el at. Samuel, number four. I have lunch at 2 p.m. in the afternoon. In the afternoon, all right. Number five, next. I stay up at 1 a.m. on weekends. I stayed up at 1 a.m. on weekends. Muy bien, es el on para los weekends también. Number six, come on, come on, come on. On Sunday. I wake up late on Sunday. Wake up. I wake up late, so late on Sundays. All right, number seven. I watch TV in the evening. In the evening, number eight. I do my work on weekends. On weekends. On weekends. Number 10. Weekday. Vamos a preguntarle a Ada. Ada, number 10. Falta la 8. La number 8. Perdone, entonces. Ayúdeme, Yancy. What is the number 8? I do my homework on for. No. Around, around for in the afternoon. Cuando around, no tengo una hora específica, digo around. Around about for in the afternoon. Okay. All right, number 10. Ada. A la fuerza los hago participar, guys. I get home early in the morning from my shift. My shift night. Okay, ahí tienen su respuesta, guys. Okay. And vamos a ver, ¿cuál más nos queda? 12.10. Esta es de escuchar. Listening activities. Así que esta sí la vamos a dejar para el día de mañana porque es un poquito larga y hay que escucharla. Es el único ejercicio que quedaría pendiente. Ya por el momento, todos han sido respondidos. Any questions so far? ¿Dudas? ¿Preguntas? Porque ya se terminó la clase, guys. Como ustedes demasiado me preguntan, entonces ya mejor terminamos hasta aquí. Ajá. ¿No questions? No. I have no questions. Nice. I don't know. I don't have questions. I don't ahí have lo hablamos, questions. Ahí hablamos en negativo. Muy bien, Carlos, ¿te puede decir así? I don't have. I don't know. I don't study, etc. Esa es la forma de hacer negación. No solo I not study, ¿verdad? Aquí sí decimos do not study, ¿ok? Aquí en simple present con los verbos que no son verbo to be, sí ocupamos el auxiliar. Así que, guys, see you tomorrow. Mañana sí nos vemos, terminamos el listening activity. Vamos a hacer una parte de lectura también.
Y por favor, ¿verdad? Conéctense temprano y quiero más actividad, guys. Los quiero más activos porque de verdad que vamos bastante lentos, la verdad. Para ser un grupo pequeño nos hemos tardado bastante. Esta clase lo hubiera terminado media hora. Así que, por favor, más participación, chicos. ¿Ok? De ustedes depende esa... de ustedes depende que el grupo se mantenga, ¿verdad? Con la misma dinámica de que vamos rápido, pero sin que se nos quede nada. ¿Ok? See you tomorrow and God bless you. Thank you, teacher. Good night. Have a good night. Thank you very much. Bye-bye, guys.